Marcela, dijiste vos al principio, está hermoso para ir al cine. Y los cines se van preparando porque, bueno, empieza como una nueva etapa. Esperemos que no sea de prueba, ¿no? Con el aforo para que los estrenos, la gente vaya teniendo ese contacto y ese mundo tan especial que se había diluido con el tiempo, ¿no? Bueno, abren esta semana, ¿eh? Ya se pueden sacar las entradas online. Vuelve el cine a partir del 9 de julio. Dentro de una semana los cines volverán a abrir sus puertas, pero con un aforo del 30%. Y esto a los propietarios les alcanza para cubrir algunos costos. Por ejemplo, sueldos, cargas sociales, alquileres, expensas y pagarle a algunos proveedores. ¿El resto? Quedar esperando. El resto quedar esperando, sobre todo impuestos y servicios. ¿Ustedes nunca fueron eximidos a pesar de estar inhabilitados para la actividad? No, solamente recibimos dos subsidios, uno de 40.000 pesos en el mes de octubre del año pasado y otro ahora el 11 de junio de 70.000 pesos. O sea, es imprescindible volver a la actividad y que la gente además responda, ¿no? Y sí. Sí, sí, sí. Por suerte, lo que estamos viendo, observando a través de las redes sociales y eso, es que la gente está respondiendo. Sobre todo ayer al mediodía se puso la venta anticipada ya para el día 9 de julio y ha tenido muy buena convocatoria. Una semana antes habla del interés de muchos por volver a la sala, ¿no? Al cine convencional. Sí, realmente sí. Así que bueno, tenemos expectativas de que no va a ser las temporadas de invierno de años anteriores, pero sí que la gente va a venir, sobre todo que títulos que han quedado colgados, que se han estrenado a nivel nacional y acá no se pudo por las restricciones que hubo, por supuesto que los vamos a tener y bueno, y la gente está ansiosa por volver. ¿Esperaban un aforo un poco más elevado, como en Buenos Aires, que es del 50%? En realidad lo que esperábamos que el aforo fuera el mismo que teníamos, que era del 42%. Ese fue el aforo que tuvimos desde enero hasta mayo que cerraron. Que nos hicieron cerrar, mejor dicho.